Nosotros, Javier José Castellano, la estrella venezolana, ya integrándose al Championship Meet, una constelación de estrellas acá en Miami, Florida. Así que culminando ya una temporada que ha sido bastante fructífera, tu primer Kentucky Derby en esta carrera profesional, con Arcángelo también victoria en el Travers. Así que, ¿qué más se puede pedir, Javier, en lo que ha sido el 2023? De verdad, muy gracias a Dios, he tenido un año excelente, ganador del Kentucky Derby este año, y al igual que el Belmont Stakes y el Travers también, el Jockey Club. Gracias a Dios hemos tenido un buen año con 8 grados número 1 de victoria aquí. Hemos tenido una campaña extraordinaria del 2023, si Dios quiere, bendecido, gracias a Dios por todos estos triunfos. Y gracias por la oportunidad de todos los dueños y entrenadores que me dieron la oportunidad, igual que mi agente, que ha hecho buen trabajo para estar en este nivel, gracias a Dios. Y bueno, ahora ojalá Dios quiera que termine este año bien y el 2024 con toda la fuerza, este meeting del Championship de aquí en Gulf Stream Park, por el favor de Dios, empezamos con todos los hierros, si Dios quiere. Comienzo a montar el 27 hacia adelante. Y bueno, con toda la fuerza. Bueno, viendo un poco la programación, notamos que tienes compromisos esta semana en Aqueduct, en New York. Así que harás un alto, viajarás a Nueva York y luego proseguirás campaña acá en Miami. Correcto, esta tarde salgo para Nueva York, monto el jueves a domingo en Nueva York. Termino esa semana ya en Nueva York hasta el 17. Y de ahí aquí regreso aquí el 27 adelante a montar el meet de Gulf Stream Park. Bueno, lo mejor de la suerte, siempre Gulfstream ha sido fructífero para ti. Entendemos que has obtenido títulos de campeonato en este meeting y que siga sonriendo la fortuna el resto de temporada, Javier. Con favor, Dios. Gracias y gracias. Saludo a toda la afición hípica.